Buenas noches. Estamos reunidos para cagarnos a palos. Por un lado tenemos a la gente de la villa y por el otro tenemos a los chetitos con plata. La idea es que se estás re bueno. Dato. Soy Johnny Cage. Tal vez me recuerdes en películas como Estos Deliciosos Pero Mortal, 2 menos 3 igual 9 de presión. Cano. Después organizamos para hacer un asado. Cano. Si quieren, comemos unos choripanes, menos los chetos que van a comer un buffet exquisito. No saben, una maravilla. El ganador de este torneo va a llevar un paseo para conocer la ruta 2 más la Villa 31. El ganador va a tener un jefe final. Yo. Usted. Lo voy a cagar a putazos este viejo ortigo. Me voy declarando el ganador. Espérame, ¿la Villa 31? ¡Ah, la mierda! Cerra el orto, chetito de mierda. ¿Qué onda, Crash? Escúchame, necesito tu ayuda. Que mundo va a ser repollo. Y necesito ayuda de unos cristales que la verdad son re locos. Anda a buscarlos a la concha de la lora y tráemelos a mí. Está bien que sea tu enemigo, pero igual, viste, no pasa nada, hay confianza. ¿No? ¿No, Crash? Démelo, putito. Hola, Johnny. ¿Qué onda, compa? ¿Cómo va la familia? Ya sé que pasó tiempo, amigos, pero dale, una de estas nos tenemos que tomar una birra. ¿Te copa? Sí, ponele. La que te parió, Tommy, me quiero dar en la pera, hermano. La otra vez estaba re loco y terminé haciendo un trío con un hombre. Y contame, ¿cómo fue el trueque? Escuchame, nos tomaron de pelotudos y nos afanaron todo. No teníamos fierro, bro. Ah, ¿me estás tomando del pelo? Decime que tenés la guita. Salí rajando y la afanaron. ¡La reconcha de tu madre, Tommy! ¡La concha de tu madre! Epa. Recatate que te voy a boletear, pelotudo. Te voy a cagar a piñas. ¡Banca! Mi vieja es una santa y no se la putea. Te voy a devolver toda la merca, trola. No te vale, hijo de puta. Te agarro y te dejo paralítico de la de tu hermana. Si fueras otro te gartacharía, pero sos más feo que pisar mierda descalzo. Así que te dejo tranqui. Igual rescatate, porque sos pollo. Pasa naranja, Sony. Chupar. ¡Puta madre! Crash, ¿estás en línea? La señal es una garcha, puta madre. El primer luchador va a ser el señor Johnny Cago. Digo, Johnny Cage. Bien. A ver, loco, me paro de mano, como dicen ustedes, ¿eh? Reptile. Toma, qué caripela, ¿eh? ¡Empiecen! El pelotudo de Lanús que disparó al aire ya está en la cárcel. En otras noticias, se vieron unas avispas forras que nos graban. Macri está viendo a ver qué carajo podemos hacer con estas cámaras que nos graban en nuestros momentos más incómodos. Esas cámaras de mierda son un escándalo. Espiar los telos, baños y cuartos de todo re jode. Loco, no me puedo hacer una paja tranquilo sin que esté este bicho de mierda. Y además, se vieron unas raras camionetas negras Ford por todo Bernal. Marsh, esa furgoneta es re pollo. Me chorrea el bife cuando te pones así. Anda a dormir, me dice el otro. Estuve sentado en esta silla con las luces apagadas, escabeando un toque, che. La puta madre, somos repollo, Tommy. escuchate esta, estos pibes van a venir y me van a cortar la cabeza de la chota, la puta madre, no estudié en la UBA para esto, amigo, decime ahora qué carajo vamos a hacer. Relajá la conchita, cerrá el ojete y prestame atención. Vos me vas a averiguar quién es el forro que hizo esto. Después le hacemos cagar fuego. Repiola, repiola. A ver, bancame. Ah, listo, el coronel retirado, el coronel Juan García Cortés. Este viejo me ayudó a armar toda esta mierda fuera de todo el país. Bueno, escúchame. Él ahora está haciendo una joda en un barco re ATR y todas las personas importantes del país van a estar aquí, Acá tengo una habitación, obviamente que tengo invitación, pero ni en pedo salgo de acá porque me van a volar de un tiro. Cerrá el orto, voy yo, amigo. Banca. A mí también me gusta la ropa de viejo ortiga, ¿viste? Pero acá van a haber banda de putas y tinchos. Así que mejor cambiate eso que pareces un ridículo, hermano. Che, ¿cuál hay con esta ropa? Tomá. Y pasate por lo del Rafa que te va a dejar re flama. Decirle que vas de parte mía al regarca al pibe. Andá, tomate el palo.